Sí, de verdad que, mire, yo sigo una página de la otra banda y tengo muchos seguidores de la otra banda, el cual eh, son tantas las publicaciones que yo veo día por día, de verdad que me da pena, porque yo tuve la oportunidad también de vivir en la otra banda y yo viví lo que ellos están reclamando, esos apagones, que fácilmente usted, yo recuerdo que yo cuando vivía allá, yo llegaba a mi casa entre 5.50 a 6 de la tarde. Y oiga, era yo entrando a mi casa y la luz yéndose. Que yo hasta decía, óyeme, pero me devuelvo. Porque, señores, lo más estresante es usted llegar del trabajo cansado, loco por darse un baño, cenar y, des y, y acostarse a ver una película o a descansar. Entonces, usted llegando y que la luz yéndose. Óigame, y eso es un problema que tiene la otra banda de años, señores, de años. Vemos como a diario. Las personas están al grito, que los apagones, que quieren que, que el director de, de la CDE que renuncie, y un sinnúmero de cosas, señores, que de verdad que y nadie le encuentra la solución. Yo recuerdo, ah, que era que las plantas se calentaban. Ah, que esto. Pero entonces, señores, cuando estábamos en campaña la planta, las plantas no se calentaban, porque la luz no se iba cuando estaban en campaña. Uh -huh. Entonces es un problema que viene de diciembre. Y hoy ellos están clamando. A que se pen entre a la otra banda porque están cansados de los apagones. Eh, también he visto que, que es un, eso es como, como esas extensiones que se ponen en los arbolitos navideños. Que va y viene, va y viene, va y viene. Y duran muchísimas horas, señores, sin la energía eléctrica. Eso, eso da pena. Y no hay. Entonces, era lo que estábamos hablando del tema anterior. Eh, al síndico, para que la otra banda se parezca, por lo menos un poquito, a Punta Cana. Ese es uno de los temas que tiene que resolver esos apagones. En Punta Cana no se va la luz, amigo. <laughs> Alexander, en Punta Cana no se va la luz. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace, porque es que nosotros quisiéramos que, que nuestro sector se, se parezca a Punta Cana, pero todavía le falta mucho. Y uno de esos es esos apagones. Bueno, de verdad que solamente voy a decirle, como ayer estuve diciendo a las personas. Que, que, que decían que, que Bávaro Punta Cana no, no aguanta los altos precios de CEPEN, si como en otra banda, sí si podría entonces aguantar los altos costos. Porque el tema es, aquí viene algo que yo quiero que usted valore. Si usted quiere un Lunch Rover, usted sabe que usted va a pagar mucho, un gran precio por una Lunch Rover. Es así. Si usted quiere una Hyundai I-20, que aunque hay personas que no pueden pagarla, pero pueden comprarse un I-20, que es un vehículo, llamamos, en segunda mano, puede conseguirlo alrededor de medio millón de pesos, y una Lunch Rover le cuesta a usted 6 millones de pesos. Ahora, cuando usted corre en la I-20, Anda en un carro confortable, pero no es una, un vehículo de alta gama. Ok. Como el confort, todo ese tipo de cosas. Y cuando usted va a correr en el Lunch Rover, usted está pagando por la calidad. Ahí entro yo con el tema de CEPEN. Lo que dijo el señor ayer, sí. Él tiene razón. El pobre no puede ciertas cosas. Así es. Hay pobres que no pueden pasar de una moto como para llegar hasta un I-20 y, y dirá mucho menos llegar a una lunch rover ok uh -huh. ahora cuando hablamos de cepen se podría considerar una lunch rover ahora usted está dispuesto a meterse a la lunch rover pero sabiendo usted que usted no la puede pagar porque recuerde que muchos de nosotros queremos vehículos sacamos financiamiento perdemos el, el trabajo y después no tenemos y vienen pasarnos vergüenza a quitarnos ese vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que vivimos aquí en la zona, eh, porque yo no puedo hablar por todo el mundo, porque todo depende de la economía de las personas. Pero usted dice, ok, no puedo pagar mucho, pero eh, vivo en puros apagones. O pago mucho y nunca tengo apagones, casi mente. Sin excepción de que algunos sectores puede ser que pase de vez en cuando. Uh -huh. Pero uno de los privilegios que tenemos en la República Dominicana, en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, es tener una energía que, que podemos contar con ella. Y que tú la puedes controlar. Me la puedes controlar, sí. incluso que es yo. Que no es... tiene el miedo de que te va a llegar una factura de 30 o 40 mil pesos sin tú haberla consumido. Correcto, que esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. El pro, eh, esta mañana eh, la señora Leonela que ya terminó a comerciales hablábamos de que todo es negocio y los abogados son un negocio usted paga un abogado y él se vende con el otro uh -huh. y te hace ser nada para se que siga dando se ponen cuenta. de acuerdo mira el métale... doctor es un negocio a veces la enfermedad como que te la hace más grande para que tú pagues medicina que ellos tienen una, un beneficio por esos eh, controladores médicos que vienen eso la gasolina es un negocio eh, la luz es un negocio, todo es un negocio. Ahora, ¿qué es lo que yo le había aconsejado? Si en verdad el gobierno quiere controlar el problema de la energía y dejar de hacer negocio con la energía porque esto es un negocio, es póngale prepago al país. Completo. Todo el mundo. Dígame, e usted con prepago, ¿ustedes mm -hmm. se acuerdan aquellos tiempos el robo de luz, que le robaban a uno la luz, a eso el prepago iba. resolvió eso. Ahí se evitan también que tantas personas se roben la luz. Correcto. ¿Por porque? porque usted va a estar pendiente. Pero claro, claro hay que no hay forma. No, no hay forma no. de cómo hacerlo y yo le he dicho muchas veces a las personas cuando usted quiere saber que alguien le está robando la luz fácil baje todos los breakers Exacto. vaya a ver a su contador si sigue moviéndose Ay. alguien le está robando la luz no o al primer vecino que usted vea que se le fue también sí. no porque el tema es que a ti te están robando posiblemente la luz no de tu casa directo sino de la conexión Ajá. si tu contador sigue contando y todos tus breakers están apagados alguien me está robando la luz claro que sí o sea, eso es señores así. temas yo, vamos a tener que cambiar el formato del programa porque los temas aquí, mire, son muy cortos señora Leonela, estos temas son sí. me gustaría no, los, extenderme los más con los temas son largos, lo que es corto es el, el, el tiempo, tiempo. <laughs> el tiempo vamos a irnos a comerciales al regreso de los comerciales, ¿qué tenemos, señora Leonela, para compartir con nuestros públicos? Señora, al regreso tendremos la despedida de un artista muy conocido, pero lo jocoso es, ¿de qué forma lo despidieron? Bueno, también vamos a venir con una trifulca en una escuela donde se da clase los fines de semana con un plan que hay y se armó una trifulca entre jóvenes haitianos y jóvenes... Dominicanos. dominicanos señores no se muevan ya regresamos recuérdense que puede comunicarse con nosotros y dar su comentario a través del 809 455 18 68 809 455 18 68 sigue con de frente con la, con la comunidad. comunidad ya regresamos esta es la línea para